Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a El Espacio de Kentucky. Hoy los llevo a conocer el teleférico de Orizaba, una atracción imperdible de la ciudad y que sin duda te dejará grandes recuerdos. Pero antes de subirnos al teleférico, te invito a que si aún no eres parte de la comunidad Kentucky, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Ubicado en pleno centro histórico de la ciudad de Orizaba, el teleférico de Orizaba es uno de los tres más largos de México y uno de los dos más altos. Fue inaugurado el 26 de diciembre del 2013 y conecta el centro histórico de la ciudad de Orizaba con el maravilloso Cerro del Borrego. Para ingresar a taquilla, puedes hacerlo cruzando este puente colgante que atraviesa el río Orizaba, o si no eres tan intrépido, del otro lado se puede llegar caminando tranquilamente. Los horarios de servicio para el teleférico de Orizaba son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El precio por persona es de 50 pesos mexicanos, algo así como 2 dólares y medio. Y sábados, domingos y días festivos el horario es de 9 de la mañana a 7 de la tarde. El precio por boleto es de 70 pesos mexicanos, algo así como 3 dólares y medio. Una vez que tienes tu boleto de acceso, vas a registrarte en una libreta al inicio y hay que esperar a que bajen las cabinas. El personal del teleférico de Orizaba, en cuanto bajan las personas que vienen desde el Cerro del Borrego, van a desinfectar de manera rápida las cabinas para que nuevamente podamos ingresar. Es importante saber que el costo del boleto se paga a partir de los 3 años de edad, que el teleférico no cuenta con servicio de paquetería y tampoco podemos ingresar con animales de compañía. El teleférico de Orizaba alcanza 320 metros de altura en su punto más alto. El recorrido se hace en tan solo 5 minutos. No creas que el viaje es una aventura extrema a toda velocidad, ya que recorre 4.5 metros por segundo y es un trayecto de casi un kilómetro. Observa esta maravillosa vista que tienes de la ciudad. Es importante que sepas que una vez que abordas el teleférico, tienes 2 horas para bajar nuevamente, así que guarda bien tu boleto, pues es indispensable para que tomes el teleférico de regreso. En la caja de descripción dejaré el link del video de todo lo que puedes hacer en Orizaba, incluida la visita al Cerro del Borrego. Estando ya en la cima, el Cerro del Borrego nos ofrece aire puro y la posibilidad de admirar el bello paisaje que Orizaba tiene. Y por qué no, la opción a tomarnos bastantes fotos muy muy bonitas con todas estas vistas. Te dejo admirar el bello paisaje que nos regala la ciudad de Orizaba. El teleférico de Orizaba cuenta con 6 cabinas que fueron traídas desde Francia. En cada una de estas cabinas caben 6 personas, por lo que cada hora se pueden transportar hasta 150 usuarios. Otro punto fundamental a conocer es que sin importar el día que vayas, el servicio del teleférico puede suspenderse por cuestiones climatológicas, especialmente por las lluvias.
Así que como siempre te digo, antes de visitar cualquier lugar, checa que no haya lluvias intensas o en este caso, tormentas y vientos intensos que puedan afectar el servicio. He de confesar que es la primera vez que me subo a un teleférico y sí estaba un poco nerviosa al inicio, pues no sabía qué tan fuerte se podía sentir el movimiento. Pero en realidad no se siente absolutamente nada, solo en los momentos en que llegas a la cima, ahí sí se siente un poco la tracción de las cabinas, pero nada para espantarse. Si planeas visitar el teleférico de Orizaba, te recomiendo hacerlo los días entre semana, ya que es cuando hay menor cantidad de gente y sin problema podrás subir en el horario que lo visites. De lo contrario, los fines de semana y días festivos hay una mayor afluencia de personas, lo que ocasionará que sea más tardado el paseo. Una vez finalizado el recorrido, el personal del teleférico ya está esperando a que las personas bajen de las cabinas para nuevamente sanitizarlas y subir a los nuevos pasajeros. Al salir del teleférico, hay algunas tiendas con lindos souvenirs y desde aquí puedes iniciar el recorrido al paseo del río Orizaba o aprovechar nuevamente para tomar lindas fotos. Agradezco que hayas llegado conmigo hasta el final de este video. Por favor, hazme saber en los comentarios si alguna vez te has subido a un teleférico. No olvides compartir el video y darle like, pues de esta manera me ayudas mucho. Nos vemos pronto. Adiós.